verdad es que sí, sí me molesté. Obviamente no fui ni grosera con el señor Chucho. Él, cuando fue Amor de Tres, expuso y ahí me invitó frente a todos ustedes que yo fuera la próxima reina. Ya es la segunda vez que me invitaba, y aquella vez, la primera, pasó exactamente lo mismo. Me invitó, y al final coronaron a otra persona, ¿no? En este caso fue así. Cuando se hizo la, yo estaba con pláticas con mi representante, con lo del vestido, qué onda, cómo va a ser, todo este rollo. Cuando fue la conferencia en donde se iban a dar los pormenores de este evento y donde se iba a anunciar a mí como la reina, que después se dijo que no, que era la madrina. Entonces, pues, entonces claro, ¿no? Yo avisé que no podía porque tenía yo llamado. Estoy grabando una serie en Hidalgo, que de hecho vengo ahorita de allá. Entonces yo le hablé al señor Chucho, le dije, una disculpa, no voy a estar, pero ya está apartadísimo el sábado, ya tengo mi vestido, estamos en ese rollo y demás. Y en esa semana mi diseñador me habla para decirme que había tenido un problema con lo del vestido, que no se iba a poder. Entonces le pido a mi representante que hablemos con un diseñador amigo para conseguir el vestido, y en ese inter me meto a Google a buscar las reinas pasadas, a ver cómo se vestían y cómo iban. Y la primera nota, Aleida Núñez anunciada como la reina del 22, y así, y aparte ahí se celebró su cumpleaños y todo eso, pues estuvo muy bonito todo eso, ¿no? El tema es que le hablo a mi representante, y mi representante me dice que el diseñador le dijo que no, que yo no iba de reina, que ya estaba anunciada reina. Yo, o sea, ¿cómo? Entonces, evidentemente, ahí mismo le escribí al señor Chucho, le dije, yo no sé cuál sea tu idea, pero bueno, no pasa nada, si hay futuras invitaciones de Mil Amores lo hago, pero es evidente que no me voy a presentar porque creo que no es lo adecuado. No está padre, y aparte mis representantes, tanto el de música como de actuación, me dijeron que no me presentaran, la verdad que no, que o sea, las cosas no se hacían así. Ya es la segunda vez que me dije, ¿qué pasa? La primera vez me había invitado hace algunos años. También, ¿y quién fue en ese entonces? Igual Chucho. Con Chucho. Te soy sincera, la verdad es que, como en esta ocasión, aquella vez dije, bueno, no pasa nada. Y ahí vuelvo, digo lo mismo, no pasa nada. Ya habrá oportunidad. Y si no, Chucho dijo que para que tú fueras reina tenías que ganártelo. Así lo dijo textual ese día ¿De qué manera? ¿De qué manera será? Mira, ¿tú sí cantas, hermana? No, mi amor, no es... Mira, no es ninguna, no es competencia. O sea, de pronto también había gente que expresaba en comentarios que para ser reina hay que cantar con mariachi. Pues no, o sea, si te lo dan, está bien, perfecto. Entonces yo no sé a qué se refería. Yo estoy haciendo mi trabajo y mi carrera es para tener satisfacción y tener el aplauso de la gente, el gusto de la gente, no para ganar una corona como la reina del rey. La verdad. Pero sí, es una falta de respeto tu carrera. Oye, es una falta de respeto. Y el año que entra te hace el señor Chucho para invitarte, ¿aceptarías? Y bueno, ya mejor no. No tengo ningún problema. La verdad, no tengo ningún problema. Será si se da y si mis tiempos me lo permiten. Y si él tiene el gusto y amanece con ganas de dármela, lo hacemos. Y si no, no pasa nada. Aquí yo a quien le rendiría esta coronación es a los mariachis. Claro. ¿No? Ivonne, ¿y cómo vas con tu maestro Chucho página? Declaró justamente que el próximo año quería que fueras tú, pero a mí me había dado un día antes una declaración donde asegura que va a ser J-Lo la próxima reina del mariachi. Padrísimo, entonces estaré agarrándome el chongo con J-Lo. ¿Competirías con J-Lo por esa corona el próximo año? Voy a pelear contra J-Lo esa corona. ¿Sería más honor que pelear con Aleida? ¿Cómo? ¿Sería más honor que pelear con Aleida? No, ni siquiera. Aleida y yo estuvimos en el SEA juntas, estamos compartiendo crédito en una obra de teatro, no hemos tenido ningún roce, nos escribimos, nos hablamos, te digo, no somos amigas tampoco, pero somos buenas compañeras. ¿Hablaron del tema? No hablamos del tema, porque yo tampoco ya le di... ¿A las cámaras? Ya tampoco le di como mucha importancia, o sea, sí se dieron las cosas, se vio divina, te digo, espectacular vestido, qué padre, que es la segunda o la tercera vez, no sé, no dicen que, la tercera. Perdón que es intrigoso, pero en alguna historia que ella subió en Instagram donde hacía la corona, parecía como que presumía justamente de que ella sí había sido coronada. No sé, mira, la verdad es que no conozco tampoco sus intenciones internas de querer demostrar sobre alguien o algo. Sé cómo trabaja, eso sí, te puedo decir que sé cómo es su estilo de trabajar. Lo respeto, ¿no? Muchas cosas no las comparto, pero eso me las callo. ¿Cómo es su estilo, Ivonne? Esas me las guardo porque no soy de escándalo, si no quiero dar mi... Porque aparte voy a seguir compartiendo con ella. Entonces, siempre busca no un momento nada para hacerse publicidad, la verdad.
por ejemplo. No pasa nada. Igual yo también ya me voy a aplicar, ya si se dan cuenta estoy subiendo fotitos más, más en su alón, así todo este asunto. Que por cierto, por ahí me siguen confundiendo con Inés Gómez Mont. De verdad, no, familia, yo no soy Inés. Me confunden mucho. Mientras no sea la policía. Es verdad, exactamente. En mis redes sociales me escriben, oye, pero no te está, por ejemplo, saqué una fotito así muy bonita y me dice, me pone una chica, pero no te están buscando las autoridades, ya entrégate a Interpol, me dice, y seguramente te quedaste sin dinero y por eso ahora te estás vendiendo. Yo, oye, Iván, pero no, tú sí has sido protagonista de novelas, ¿no? O sea, tú tienes una carrera que has estado en una película súper importante de cine. Claro, he hecho cine. Trabajé en Puerto Rico, trabajé en Venezuela, trabajé en República Dominicana haciendo cine. Me gané premios como mejor actriz en Argentina, en Estados Unidos. He hecho teatro, canto, bailo. O sea, me considero una persona que tengo mucho para dar en cuanto a mi talento y en eso me fijo, ¿no? No soy de comparaciones, ¿no? El otro día me preguntaron, ¿te molesta que te dijeran vedette? Yo, no, a lo mejor se ha como manchado y se ha como estigmatizado esa etiqueta o ese nombre, pero una vedette es una actriz completa, en todos los sentidos. Es una actriz que canta y que baila y que además lo hace bien, ¿no? Entonces, yo estoy segura de mí, de mi trabajo. No me gusta pasar por encima de las personas, no me gusta meterme con el trabajo de mis compañeros y mis compañeras para tratar yo de imponerme o de lucirme. No lo hago, yo hago mi trabajo me critico a mí misma. Y en la medida que a mí no me gusta, me exijo. Y hasta que no quede yo contenta, no dejo de hacerlo. Entonces, eso es el mérito propio, personal, y que la gente se acuerde. Ahorita hablabas justamente, perdón. ¿Cómo está? El año pasado pospusiste, tengo entendido, una última cirugía. Se podría hacer este año y tengo entendido que ya te reuniste también con los doctores, ¿no? Sí, fuimos a una cita hace como 2 semanas. Hubo ahí un detallito que parecía que más bien está como desfasado un intervalo de las contracciones, pulsaciones. Que por supuesto eso se da a raíz de que todavía tiene una lesión dentro del corazón. Una lesión que no es como tal una lesión, no es una enfermedad ni nada, es una condición en donde a ella se le tiene que poner esa válvula que le hace falta en la pulmonar. Entonces tiene un soplo que con el tiempo pues puede ir agravando, puede ir fallando, ¿no? Y es una prótesis de válvula que se le tiene que colocar y que en la medida que pasan los años se le va a tener que volver a colocar y cambiar. O sea, es una cuestión ya de por vida. Ella está muy bien. Su cardióloga me dijo, vamos a checarlo eso directamente en el Instituto de Cardiología para que le hagan estudios más profundos. Se le hizo el estudio y la citaron ya hasta septiembre del próximo año. Me dijeron, está muy bien. Antonella está tomando clases de karate en línea. Le va muy, muy bien. Sigue siendo fuerte, grandota, es súper expresiva, súper deportista, competitiva, como la mamá. Y está muy bien, bendito Dios. Pero sí hace falta esa cirugía. No sabemos para cuándo le van a hacer en septiembre. Le van a colocar un aparatito para monitorearla día y noche, no sé cuántos días. Se llama un Holter, se le llama, para ver si es necesario, si ya es candidata a esa prótesis. También hablabas tú de que la abuela... No se sabe hasta que su cuerpito lo pida. Ivonne, hablabas tú de que la abuela paterna, bueno, no hay relación con la abuela paterna, sí. Tengo entendido, pero tú mantienes relación con otros integrantes de la familia de su papá, ¿verdad? Exactamente, mantenemos relación con su hermana, con la hermana de Fabio, Marianne, con sus primas, que son Mariana y Valeria. Mantengo relación con su hermano de Fabio, que es Antonio, con Belén, que es la esposa de él. Con ellos es con quien yo mantengo relación, con los papás, bueno, el papá falleció, el papá de Fabio falleció. Y la abuelita, pues, tristemente no, como su papá no la quiso reconocer como su nieta, y pues, lástima, porque la verdad es como una extensión de la vida de su propio hijo, que sería maravilloso que lo aceptara, ¿no? Ella cree que no es su papá, o sea, ella cree que yo lo engañé. ¿Tú le mandarías un mensaje a ella, Ivonne, o simplemente es algo de lo que pertenece? No, la verdad es que no, porque sería como un poco tratar de exigirle algo que ella no está dispuesta a dar, o de mendigar algo que tampoco mi hija necesita como tal. Claro que me encantaría, por supuesto que me encantaría, ¿no? Porque es su familia. Pero como mujer te denigra, ¿no? ¿Mande? Como mujer te ensucia, porque al final tú eres una mujer digna como para que te señale. Claro, pero no lo siento así. La verdad, estoy tan segura de mí. Aparte, es el vibro retrato de su papá. O sea, sí. Es igualita, ¿no? Antonella sabe perfecto de su familia. De ellos sabe perfecto de su papá. Obviamente todavía no sabe los detalles y los pormenores de todo este asunto, pero bueno, el tiempo.
¿Se los juntarás, Ivonne, cuando pida, crees que te pida que sea alguna...? Estoy segura que va a llegar el momento en el que ella me va a pedir una explicación y me va a... no exigir, sino pedir, y yo le diré muy inteligentemente, trataré.